Hola, queridos amigos de Leo. Bienvenidísimos a Lely Astral Tarot para mejorar tu vida. Estamos en tu horóscopo semanal, como siempre con mucho cariño, y vamos a hacer esta lectura para ti el día de hoy. Veamos qué mensaje nos traen los arcángeles el día de hoy. Y te dice el arcángel Gabriel: espera la abundancia y la paz. Tú y yo nos encontraremos y no te darás cuenta tan claramente. Pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar. Mira qué mensaje tan bonito. Te están diciendo que llega paz, tranquilidad, abundancia, prosperidad, no solamente para ti, sino para todas las personas que tú amas y que te aman, ¿ok? Por eso quiero que ya mismo escriba lo siguiente y lo decretes en los comentarios. Mi hogar está lleno de paz y abundancia, ¿ok? Porque cuando tú comienzas a hacer día a día todas estas afirmaciones, cosas comienzan a cambiar en tu vibración y en la de tu familia, y esto se ve reflejado en lo que les sucede, ¿ok? Bueno, la lectura es general, toma lo que resuene y el resto déjalo marchar. ¿Quieres una lectura privada conmigo? En mi primer comentario y mi descripción están mis datos de contacto. Esta lectura tiene tres partes: energía, economía y amor. Respecto a energía, tus guías te dicen a través de las dominaciones de Ariel: eres una persona nacida para liderar. Bueno, entonces en los próximos días siento que tú vas a estar allí. Al frente de una situación, tu energía va a estar súper empoderadísima. Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque algunos de los Leo, yo los había sentido en días previos como con la energía un poquito bajita, ¿no? Como sintiéndose un poquito menos, inseguros, a algunos, no a todos. Pero en los próximos días va a haber como una recarga, un shot de confianza en ustedes mismos que los va a ayudar muchísimo. La carta del arcángel Zariel les dice lo siguiente: sabes dar tu opinión en el momento justo, eres muy acertado, sabes controlar el tiempo en el que hay que decir las cosas y cuándo no. Entonces, pienso que, bueno, estos son dos mensajes importantes sobre situaciones en las cuales vas a estar en los próximos días. También para la energía de Leo, me dice que en esta semana sería muy bueno esencias cítricas en pebeteros. Pebeteros son como esas. Puede ser limón, lima, naranja. Esto los va a recargar de mucha energía. Empodera, ¿sí? Todas las energías, las esencias cítricas. También pueden coger cascaritas de limón o de naranja y colocarlas cerca de ustedes. Bueno, listo. Pasamos a tu parte económica. Y te invito ya mismo a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Números de la suerte en estos días: el 54, el número 5 y el número 59. Miren que hay una secuencia de 555, así que me encantaría si luego de este video y luego de su ascendente van y buscan el significado. 555. Hay un mensaje importante. ¿Qué va a pasar o qué les aconseja para la economía en los próximos días? Bueno, se viene una decisión bastante importante. Oh, sí. Miren que la carta del juicio de hecho me lo corrobora. Y me dice que los próximos días son como determinantes. O ganas mucho o pierdes todo. Tienes que tomar una decisión con mucho cálculo. Algunos de ustedes están pensando en abrir un negocio o en cambiar de trabajo, ¿sí? Pienso que, mira, aquí dice que te vayas por aquello que realmente te apasiona, aquello por lo cual tú darías todo, lo que te surja, lo que te mueva, lo que genere valor y fuerza en ti, te dice la carta del caballo de espadas. Entonces, estás ante una decisión importante que ya no debes aplazar más.
Por otra parte, esta carta del 5 de Pentáculos es un mensaje también muy bueno para ustedes porque me habla acerca de recuperar algo que se ha perdido. Puede ser un dinero perdido que prestaste y no te quieren devolver, un dinero relacionado con un trabajo que hiciste y no te quieren pagar, una propiedad, un auto, algo que tú crees perdido o una oportunidad perdida. Eso lo vas a estar recuperando en los próximos días, así que me encanta. La carta de el 7 de copas, ¿sí? Que se encuentra acá al final, me dice que tienes que calmar esta ansiedad, ¿sí? Tienes que calmar la ansiedad, quizá estás como sobrepensando mucho y debes como tranquilizarte un poquito. Todo va a salir bien. Recuerda que lo que creas en tu mente lo creas en tu mundo. Entonces es bien importante que lo que crees esté lleno de amor, de seguridad y de confianza. Dos mensajes bien importantes. Veamos qué te dice el oráculo. La carta del castillo me dice, es tiempo de curación y no de guerra. Sí, tiempo de recuperarse. No de desgastarse peleando con nadie. Bueno, pasamos ahora al plano de lo sentimental y te invito ya mismo a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video. Iniciales importantes en estos días. Tenemos la letra G, la letra C, la letra D, la A y la V. Puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona. Oh, estaba olvidando algo importante. Veamos qué signos es. Signos importantes. Ah, bueno, y puede estar también como en el medio, ¿no? Como de tercera o cuarta letra. Signos importantes. Tenemos Acuario, Aries, Géminis, Escorpio, Leo, Piscis. Bueno, se me fue una de más, pero si ambos son Leo, piense por su ascendente o su Venus. Bueno, si quieren saber de conexiones y solteros por separado, vayan al especial amor de viernes y sábados. Bueno, vamos a ver lo que nos quieren decir. Tenemos la carta de la templanza en este momento y es una carta de superación de obstáculos. Es una carta que nos habla acerca de tener un poco de paciencia porque realmente como que algo en lo que nosotros tenemos muchas expectativas se va a cumplir, ¿sí? Entonces me parece que es algo súper bueno. Por otro lado tenemos la carta del 4 de espadas en este momento y es una carta que me habla acerca de una tregua, ¿sí? Esto me habla acerca de alguien podría estar viniendo a tu vida como en son de paz, como diciéndote que ya no quiere pelear más, ya no quiere como hacer más una época de guerra o de conflicto, no. Quiere realmente una época de paz y de tranquilidad. La carta de la emperatriz invertida me dice que esta persona suelta como el poder, el control, el ego, el orgullo. Sí, miren que de hecho tenemos la emperatriz y el emperador invertido y esto nos habla acerca de cómo esta persona realmente se ha quedado sin fuerza, ¿no? Sin fuerza emocional. Una persona que no sé qué fue lo que te hizo, pero me parece que actuó de una forma mezquina emocionalmente y le pasó factura, ¿no? Porque algunos de ustedes fue como que empezaron a tomar distancia, se cansaron. Y ahora esa persona pues tiene que regresar a buscar, en mi país dicen a pedir cacao, pero sí, pues tiene que ahora regresar a ver cómo te contenta. No se la pongas tan fácil, Leo, no porque uno tenga que ser rencoroso, sino porque la gente no puede acostumbrarse a irse y regresar como si nada. Tienes que darte tu lugar, obvio siempre desde el amor. La carta de la justicia nos clarifica esta lectura y nos habla acerca de que esta persona realmente viene a corregir un error. Entonces alguien está arrepentido. No te me preocupes, pero no se la pongas tan fácil.
Veamos qué nos dice el oráculo al respecto. Y nos dice la carta del jardín. Algo precioso saldrá de todo esto. Qué bonito. Quiero que ya mismo vayas a tu... te quedes aquí en la meditación, donde atraeremos paz, amor, abundancia y bendecimos tu vida. Y luego vayas a tu signo ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas a Sagitario. ¿Ok? Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like, un comentario. Te quiero muchísimo y te llevo en mi corazón, Leo. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la madre tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy, declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.